¡Es un T-Rex! Parece una zanahoria, ¿no crees? ¡Vengan, Park Rangers! ¡Salgamos de aquí! ¡Park Ranger LB! ¿Dónde estás? ¡Oh, no! ¡Qué bueno que no me diste con ese dardo tranquilizador! ¿Qué haces ahí? ¡Me escondo! Ah, bien. Pues ya no te escondas. Tenemos trabajo que hacer, ¿ok? Ok. Estamos en Dinosaur World porque nos dijeron que hay un dinosaurio escondiéndose en alguna parte. Y está asustando a la gente que vino a ver a los dinosaurios. Pero ¿sabes qué? Es un asunto tan serio que necesitaremos ayuda. Nuestros amigos de la Fundación Make-A-Wish llamaron y nos dijeron que tienen a un park ranger que se llama Maisie y ha estado enferma. Pero ya se siente mejor. Ella nos ayudará siendo park ranger por un día. Su hermano es Asher. Ellos dos nos ayudarán a encontrar a este dinosaurio, ¿de acuerdo? Muy bien. Se encuentran por allá en la tienda de regalos. Vamos a verlos. ¡Vayamos! ¿Sí? ¡Trae tus cosas! ¡Andando, Elby! ¡Hola! ¡Hola! ¿Ella es Maisie? ¿Sí? ¿Maisie? Somos los Park Rangers, Aaron y Elby. ¿Serás una de nosotros y nos ayudarás a encontrar al dinosaurio? Tomaré eso como un sí. Sí. Tenemos una gran sorpresa para ti. ¿Estás lista? No puedo abrirlo. Es como en Navidad. Toma tu sombrero y tu chaleco de Park Ranger. ¡Qué lindo! Y tu propia camiseta del parque T-Rex. ¡Increíble! ¡Wow! Muy bien, Park Ranger Maisie y Park Ranger Asher. Hay un dinosaurio suelto por ahí asustando a las personas. Tenemos que salir a encontrarlo, ¿está bien? Vayamos al parque, veamos si podemos encontrarlo. ¡Todos andando! ¡Qué emoción! Muy bien, Maisie, mantente alerta porque, mira, este de verdad es un Saurosuchus. Creo que veo uno. ¿Qué viste? Oye, creo que ese es un Ankylosaurus. ¿Quieres ir a ver? Deben estar atentos por si ven algo inusual por aquí, ¿ok? ¡Te seguimos entonces! ¡A la siguiente aventura! Estos sí que son grandotes, ¿cierto? La verdad es que sí. Es un Allosaurus. ¿Allosaurus? Muy bien. Quiero ver. ¿Park Rangers creen que estos son Allosaurus o no lo son? Esos de allá también son Allosaurus. ¿No? A mí me parece que son Allosaurus. ¿Hay algo escondiéndose detrás? ¿Qué son? ¡Detente! ¡Es alto! Un ¿Aquí paramos? ¿Qué es eso? Este da miedo, es da mucho miedo. Sternus. ¿Hay algo por ahí? ¡Sí, lo veo! ¡Hay caos! ¡Rápido, corran! ¡Oh! ¡Es un Stegosaurus! ¡Es un Stegosaurus por aquí, Maisie! ¿Crees que estos son Stegosaurus? Definitivamente son Stegosaurus. Bien, dijiste que te siguiéramos, ¿no? Oye, ¿sabes lo que pasó la última vez que lo seguí? Un dinosaurio me atrapó. ¡Mira ese de allá! ¿Saben qué dinosaurio es? No. ¿Crees que sea un Dilophosaurus? ¡Otro dinosaurio! ¡Es un Dilophosaurus! ¡Sí! ¡Hay algo más! ¡Es un tipo diferente de Dilophosaurus! Maisie, ¿alguna vez viste a un Dilophosaurus tan aterrador? ¡No se mueve! ¿Qué dijeron? ¿Se movió? Por un segundo me preocuparon. Ok, sigamos buscando. No hemos encontrado al dinosaurio perdido. No, ¿qué es esto? Es un Ceratosaurus. Hay uno más Ceratosaurus. Grande ahí. ¿Crees que es una estatua o un dinosaurio real? Estatua, muy bien. ¿Estás segura, no? Ajá. Bien, sigamos caminando. ¿Sí? Bien, Park Ranger, Asher y Maisie, ¿qué dinosaurio es este? Silvisaurus. Es real, ¿no? Espera, espera. ¿Puedo ver algo? ¿Oh, viste algo? Bien. ¿Este cuál es? Es un Pelecanimimus. Vaya, este lo dijiste muy bien. Veo a un dinosaurio. Sí, tienes que soltar el botón. Sí, creo que vi uno. ¿Un dinosaurio? ¡Ya vamos, Park Ranger Asher, andando! Escucha, Maisie, ¿crees que esa Gastonia está viva? No. ¿Ves algo escondiéndose detrás? No. Vayamos, sigamos. Ese es un... No, no es un dinosaurio. Son lanzadardos tranquilizadores. Dispárenles solo a los dinosaurios, no a las personas o los dormirán, ¿bien? ¡Oh, hay algo grande por ahí! ¡Oye! Es un iguanodonte. ¿Alguna vez vieron un dinosaurio muy grande? Park Ranger Maisie, qué fuerte. Puedes cargar a tu hermano, ¿eh? Creo que los dinosaurios se hacen cada vez más grandes. ¿Quieren ver qué más encontramos? Asher, ¿qué es eso? ¡Es un Pachycephalosaurus! ¡Oh, no! ¡Park Ranger Maisie le dio a su papá! ¡Oh, brazo! ¿Qué estás haciendo? Se le está ahora se le adormece el brazo. ¿Ese es un T-Rex? Sí.
¡Y hay Brachiosaurus! ¡Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco Brachiosaurus! ¡Y un T-Rex viene por ellos! ¡Estos dinosaurios son enormes! ¡Pero todos parecen estatuas! ¡Estamos a salvo! ¡Oh, también tienen bebés por ahí, ¿no? ¡Sí! ¡Ultrasaurus! Wow. ¡Porque son enormes! ¡Son ultra grandes! Park Ranger Asher, ¿ves algo ahí? ¿Y tú, Maisie, ves algo también? Sí. ¿Lo ves? No se mueve. Pero no creo que encaje. Es un raptor en el prado de los ultrasaurus, ¿cierto? No creo que un velociraptor pertenezca aquí. Escuchen, voy a ir a revisar. Tú quédate aquí, Park Ranger Albino. No, pero llévatelo. Oh, tengo que llevarlo. Bien, sí. Iré a revisar, ¿ok? No hagan esto en casa. No deberían cruzar esa cuerda. Podría ser una situación peligrosa. Así como cuando el Indoraptor fingía que estaba dormido. ¡Se movió! ¡Es un Velociraptor! ¡Corran! Park Ranger Asher, mira. ¿Qué dinosaurio es este? ¡Espinosaurus! ¿Espinosaurus? ¿Ese es tu favorito? ¿Sabías que en el parque tenemos un diente de Espinosaurus real? ¡Un Espinosaurus muy viejito! Sí, lo sé. De seguro ya lo viste, ¿no? ¡Ey, veamos si podemos encontrar al raptor que nos seguía! ¡Lo vamos a atrapar! ¡Rápido, sigamos! ¿Qué es esto, Park Ranger Asher? ¡Un Triceratops! ¡Sí, Triceratops! ¡Toda una familia! Está la mamá, el papá y todos sus hijitos. ¡Hay un bebé! ¡Sí! ¡Miren! ¡Es un Carnotaurus! ¡Miren! ¡Es un T-Rex! ¡Corran! ¡Digo, vamos por él! ¡Sí! ¡Es el T-Rex, Asher y Maisie! ¿Le van a disparar? Ah, esperen, no pueden hacer nada porque es una estatua, ¿no? ¡Miren quién volvió! Bien, es hora del plan para deshacernos de él, ¿ok? ¡Haremos que se asuste! Y tengo la sorpresa en mi mochila. ¿Listos? Hay que abrirla y verán lo que hay aquí. ¡Vengan aquí, Maisie! Muy bien, veamos. ¡Uy, miren esto! ¡Una máscara de Indoraptor! ¡Cool! ¡Y una máscara de T-Rex! ¡Te ves bien! ¡Mira la cámara para una foto! Creo que ya quedó. ¿Quieres que te ayude a ponerla? Ven, ven. Bien, yo me llevo el lanzador. Park Ranger Maisie, Park Ranger Asher y Park Ranger LB van a enfrentarse al Velociraptor y lo asustarán, ¿ok? Ok. Entonces, tú serás el Indoraptor, tú serás el T-Rex, ¿bien? Uh-huh. Toma esto, Maisie. Es una Nerf con lanzadardos tranquilizadores. Ayúdales. Yo estaré por allá atrás para asegurarme de que no escape, ¿está bien? Aquí vamos. ¡Prepárense! ¡Oigan, niños! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Se deshicieron del Velociraptor! ¡Asombroso! Sí. ¡Chóquenlas! ¡Sí! ¡Chócalas! ¡Sí! ¿Listos para encontrar algo en Latino Excavación? ¡Sí! ¡Vayamos a encontrar fósiles! ¡Uy, qué fuerte! ¡Oh, sí! Ok, niños, ¿listos para encontrar fósiles aquí? ¡Sí! Park Rangers, saquen sus tamices y vean si encuentran fósiles. ¡Un T-Rex! ¿Hueso de T-Rex? ¡Mira este! ¡Ah, es una bellotasaurus! ¡Encontraste un diente! Creo que ¡qué curioso diente! ¡Mira un diente! ¡Escuchen todos! ¿Listos para buscar gemas y fósiles? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vamos por acá entonces! Aquí tenemos unos pequeños recipientes como bandejas. Pondremos algunas de estas rocas para ustedes, ¿ok? ¡Vaya! ¡Miren toda esta tierra! ¡Oh! ¡Puedo ver algo ahí! ¿Listos para ponerlas en el agua y ver qué pasa? ¡Sí! ¡Oh! Wow. Wow. ¿Qué es eso? ¿Es un cuarzo? ¡Mira esta naranja! ¡Wow! Parece una zanahoria, ¿no crees? ¡Parece zanahoria! Esta tabla nos dice qué rocas habían ahí. Veo algo. Vean si coinciden. ¡Es verde! Mira, ¡oh, es verde! ¡Ambos tienen una verde! ¡Wow! ¡Llenaste toda tu bolsa con rocas! ¡Vayamos a ver si encontramos más dinosaurios! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Park Rangers! ¡Estamos dentro! Estos son dinosaurios animatrónicos. ¿Listos para echarles un vistazo? ¡Sí! Bien, ¿qué dinosaurio tenemos por aquí? ¿Es un Parasaurolophus? ¡Sí! Bien, Park Rangers. ¿Cuál es este dinosaurio moviéndose? ¡Estegosaurus! 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 ¡Muy bien! ¡Es un iguanodonte! ¡Un velociraptor! ¡Es un velociraptor por ahí! ¡Y un iguanodonte! ¡Mira ese iguanodonte! ¡Vaya! Bien, Park Rangers. ¿Qué dinosaurio tenemos aquí? ¡Amargasaurus! ¿Amargasaurus? Oye, Park Ranger Maisie, ¿ves cómo se abren y se cierran sus ojos? ¡También se abre su boca!
También abre su boca, ¿cierto? ¡Sí! ¡Su cola se mueve! ¡Miren! ¡Es un T-Rex y un Triceratops! ¡Ey! ¿Ven cómo respira el T-Rex? ¡Oh! ¡Y sus bracitos se mueven! ¿Creen que el T-Rex está a punto de comerse a los bebés? Deberían correr, ¿no? ¡Y nosotros también! ¡El T-Rex viene por nosotros! ¡Andando, Power Rangers! ¡Saltamos de aquí! ¡Sí! ¡Ranger LB! ¡Estamos de vuelta en el centro de control! ¡Fue increíble poder ver The Avengers Endgame! ¡Yeah! ¡Me encantó que todos los Avengers estuvieran ahí! ¡Es una excelente película! ¡Tenemos nuestras pistolas! ¡Sí! ¡Son fantásticas! ¿Pero sabes qué? ¿Qué? Probablemente deberíamos ir a revisar a los dinosaurios. Oh, seguramente deben tener hambre. Sí, vamos a verlos. ¡Ranger Aaron! ¡Ahí está Tiny! ¡Y la mamá de Tiny también! ¡Sí! ¿Qué hacen aquí? ¡Ellos! Espera, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? ¡La madre de Tiny desapareció! ¡No! ¡Se convirtió en polvo! ¡Exacto! ¡Mi teléfono! ¡Está vibrando! ¡Recibí un mensaje! ¿De quién es? ¿Quién podrá ser? ¡Oh! ¡Es del Dino Master! ¡Escuchemos! Soy yo, el Dino Master. ¿Ahora qué estará tramando? He hecho desaparecer a algunos dinosaurios. Y haré desaparecer a todos los demás a menos que encuentren 6 piedras mágicas y el guante de poder. ¿Piedras mágicas? Solo tienen una hora y esta es su primera pista. ¿Una hora? ¡Pista, pista! Encuentren la escrepiedra. Está en la pila más grande del parque. ¿Pila? ¿Y qué es una excrepiedra? ¿Una pila? No entiendo. Vamos a pensar esto por un momento, Elvi. Piensa. Él dijo excremento. ¡Excremento, claro! Excremento de dinosaurio, correcto. Ajá. Tal vez eso es lo que significa. Excrepiedra tiene que ver con excremento. Espera, la más grande. ¿La pila más grande? ¡Oh, una pila! ¡Un montón de excremento! ¿Cuál ¿Quién será? Hace la más grande? T-Bone. ¿T-Bone? ¿Dónde está? No. Tenemos que ir a buscar una de las pilas de T-Bone. ¿En dónde? Será una búsqueda apestosa. Sí, muy apestosa. Trae tu pistola. Ya la llevo. Hay que estar muy alerta. Porque si estamos buscando excremento de un T-Rex, podría haber uno cerca. Cerca. Alerta. Y sería T-Bone. Sí, T-Bone. Creo que escuché algo. Qué bueno Estoy que tenemos nuestras armas poderosas. O a tus 8. Te cubro a tus 6. Ajá. Okay. A tus 8. No, esta es a mis 6. No, espera, ¿es a mis 12? Como sea, vamos por aquí. Creo que vi algo. ¿Lo ves? ¡Oh! ¡Ahí hay uno! ¡Ahí está! ¡Acerquémonos! ¡Veamos! ¡Oh, wow! ¡Es grande y asqueroso! Sí, lo sé. ¡Y cuántas moscas! Ajá. Elvi, eso no es tan grande para ser el excremento de un T-Rex, no, ¿sí? ¿Tú qué crees? Alguien va a tener que meter las manos ahí y buscar esa piedra. No, creo que podemos usar esta rama. Eso es. Hazlo. Se ve que es reciente. Esto nos llevará todo el día. ¿Y si está en este lado? Oye, ¿qué es esto? ¡Oh, es mi auto! ¿Se comió un auto de juguete? Era mi favorito. Deja eso a un lado. Debemos encontrar la piedra. Ranger Aaron, encontré algo. ¿Qué es? Parece ser una piedra. No estoy seguro. Es una giroesfera. ¡Una giroesfera de juguete! ¡Oh, hay algo adentro! ¡Sí! ¡Ábrela, hazlo! Límpiala no puedo. Un poco. Está muy resbalosa. Hazlo tú. Ahí está. Es una piedra. Excelente. Es la excrepiedra.
¡Oh, sí! Mantengámosla en un sitio seguro, porque debemos hallar muchas de estas. ¿Dónde la guardamos? Sí. ¡Oh! ¡Gran idea! En tu gorra estará segura. Oye, ten cuidado, ya se te cayó. Tómala. Anda, ponla en tu gorra. Lo haré. Que no se te caiga. Asegura la piedra. Listo. Veamos si nos ha llegado otra pista del Dino Master. La segunda. Creo que hay una. Escuchemos con atención. ¿Qué crees que diga? La siguiente es la piedra alta. ¿Piedra alta? Busquen el lugar favorito de Tiny para comer. ¿El lugar favorito de Tiny? Yo sé dónde es. Un árbol. ¿Cuál será? Por allá. Seguro es uno alto. Correcto. Tiny come de los árboles. Por eso es piedra alta. ¡Debe estar en lo alto! ¡Sí! Debemos hallar su árbol favorito. Será mejor que nos vayamos de aquí. Está apestoso. ¡Vámonos! Sí. ¡Corre! ¡Tenemos menos de una hora! ¡Espera! Sí. Creí escuchar a T-Bone. ¿Dónde? Ven. Démonos prisa. ¡Oye! ¡Wow! ¿Será este árbol? ¡Exacto! ¡Es este árbol! ¿El árbol que le gusta a Tiny? ¿Estás seguro? ¡Seguro! ¡Ya se comió toda esa rama que está arriba! ¡Oh, sí! ¡Ya no está! Ahora, busquemos en algún lugar de este árbol una piedra. Una piedra mágica. ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? Parecen dos piernas que sobresalen de la rama. ¡Oh, oh! ¡Es Star-Lord! ¡Star-Lord! ¡Es él! ¿Pero qué está haciendo Star-Lord en un árbol? No lo sé. Pensé que debería estar en el espacio. Sí, yo también. ¿Sabes qué? Tal vez Star-Lord sabe algo sobre la piedra que estamos buscando. ¿Seguro? Démonos prisa. Nos queda media hora. Debemos bajar a Star-Lord del árbol y averiguar dónde está la piedra. Pensemos en algo. ¡Una ya escalera! Lo sé. ¡Escalera! Buena idea. Pero ¿dónde...? Oye, quédate aquí. Tal vez pueda subir y yo iré por una escalera. ¡Aquí está! ¡Encontré esta escalera! ¡Iré por ti, Star-Lord! ¡Aquí voy! ¡Ay! Esto no funciona bien. Escucha, siempre ten cuidado con una escalera como esta. Es solo para adultos. Llegué. ¡Oh! ¡Él tiene! ¿Qué? ¿Qué tiene? ¡La piedra! ¡Excelente! ¡La piedra está en su espalda! ¡Sí! ¡Es la piedra alta! ¡Qué suerte tenemos! ¡Encontramos una piedra más! Gracias, Star-Lord, por ayudarnos. Manténla segura con la otra. Eso haré. Ten cuidado, guárdalas bien. Perfecto, dos piedras. Ahora necesitamos ver si tenemos otra pista del Dino Master. La tercera. Ahora la piedra de azufre. Encuentren a las crías Velociraptor antes de que nazcan. ¿Antes de que nazcan? Velociraptor, azufre. ¿Qué es una piedra de azufre? Los huevos, ¿no crees que sea eso? Sí, dijo crías de Velociraptor. Podrían ser huevos de Velociraptor. Hay que encontrarlos. ¿Dónde estarán los huevos de Velociraptor? Necesitamos un nido de huevos de Velociraptor. ¿Sabes qué? Vi algunos en la zona de juegos número 3 el otro día. ¿Zona de juegos número 3? Tal vez es ahí. Es ahí donde están. Estoy seguro. Entonces, busquemos. Oye, tienes una pequeña mancha ahí. Ah, sí, es excremento de T-Rex. Yo llevo la escalera y tú las pistolas. ¡Volvamos al centro de control! ¿Listo? Vayamos a buscar esos huevos. Listo. Creo que estaban por allá. Vamos. Rápido, Elvi. Uy, debes estar atento. En la zona de juegos número 3, a veces puede haber un Triceratops. Y tendré no cuidado. Tienen buen carácter. O tal vez no encontremos ninguno. Ten cuidado. Oye, creo que nos acercamos. El cielo se volvió oscuro y tormentoso. Creo que estamos cerca del guante del poder. ¡Mira! ¡Son los huevos! ¡Los encontramos! Te dije que había huevos de Velociraptor. ¡Wow! Uno de estos huevos podría estar ocultando la piedra. La piedra de azufre. ¿Y cuál estará? Y supongo que la llamó piedra de azufre porque los huevos tienen azufre. Correcto. Por eso huelen a huevos podridos. No veo ninguna piedra debajo de este. ¡Escucha! ¡Oh! ¡Hay algo adentro! ¡Seguro es la piedra! ¡Ay, no puede ser! ¡Es una simple roca! Sí, solo es una roca. Agarraré. Ahora, revisemos los demás. Un segundo huevo. ¿No hay piedra abajo? ¡Revisa bien! ¡No, tampoco lo es! La tercera es la vencida. ¿Crees que la tercera es la vencida? Eso creo. Suena diferente. ¡Oh, esa es! ¡Aquí está! ¡La piedra de azufre! ¡Sí, así es! ¡Es hermosa! Aunque es azul y el azufre es amarillo, pero es lo que estamos buscando. ¿Crees que hay, otra piedra aquí? ¡Podría ser! ¡No sabemos cuántas buscamos! ¡Ay, no es otra roca! Veamos si hay más pistas del Dino Master, ¿está bien? ¡La guardan en mi gorra! ¡Oh, sí! ¡Hay que guardarla!
listo. Revisemos si tenemos más pistas del Dino Master. Ni siquiera nos dijo cuántas piedras hay que buscar. No lo dijo. Ahí está un mensaje. Creo que es otra pista. Escuchemos. Y la pista final para las piedras restantes y el guante del poder están donde juegan los niños y los padres se mecen. Wow. Los niños juegan y los padres se mecen. ¿Eso dijo? Espera. ¿Dónde sucede eso? ¿Dónde juegan los niños? Podría ser en una sala de juegos. ¿O qué tal un campo de juegos? ¡Campo de juegos! ¿Podría ¿Y dónde se mecen los padres? Podría tal ser vez en una mecedora. ¡O en un columpio! ¡Claro! ¡Debe ser eso! ¡Esas son las últimas piedras! Sí. ¡Vayamos por ellas, Selby! ¡Hay que buscarlas! ¡Démonos prisa! ¿Qué? ¿Qué pasa? No hay nada aquí. No hay un guante del poder en este columpio. ¿Qué haremos? Bueno, pero se mece. Tal vez no entendimos bien. ¡Oh! ¡Allá hay otro! ¡Al fin! ¡Guau! ¡Qué suerte! ¡Es el guante del poder! ¡Es el guante del poder! ¡Lo es! Espera, ¿quieres ponerle las otras piedras? ¡Lo haré! Ahora, pónselas. ¡Oh! ¡Quedó bien! Espera, ahora ¿cuál sigue ahora? La roja. La roja, con cuidado. La roja es la piedra alta. Uf. Están todas, solo falta la piedra de azufre. Piedra. ¡Colócala, Elby! ¡Oh! ¡Buen trabajo, Ranger Elby! ¡Tienes el guante del poder totalmente listo! Ranger Aaron, ¿qué haremos ahora? ¡Tenemos que ir a dárselo al Dino Master! ¿Qué? No, nosotros debemos chasquear los dedos con el guante. ¿Y qué pasará al hacer eso? ¡Debemos chasquear los dedos para que los dinosaurios vuelvan a la vida! No. No podemos manejar ese tipo de poder. ¡Debemos dárselo al Dino Master! ¡Yo digo que sí! ¡No podemos! ¡No! ¡Déjalo ahí! ¡Pelearemos por esto! ¡Toma! ¡Toma esto! ¡Fallaste! ¡Fallaste! ¡Oh, no! ¡Ya no tengo más dardos tranquilizantes! ¡Se desbarató! ¡Ahí está una espada! ¡No! ¡Eso no es justo! ¡Te desafío a un duelo de espadas para ver quién obtiene el poder! ¡El guante del poder! ¡Toma esto! ¡No puede caer en manos del... ¡Tienes razón! ¡No podemos dejar que caiga en manos del malvado Dino Master! No ¡pero tampoco vencerás. Podemos manejar este tipo de poder! ¿Entiende? ¡Toma esto! ¡Oh! ¿Te burlas de mí? ¿Crees que podrás derrotarme? ¡Nunca! ¿Qué te parece esto? ¡Fallaste! ¡Y ahora, de espaldas! ¡Ya basta! ¡Me rindo! ¡Tú ganas, Ranger Elby! ¡Ganas el duelo de espadas! Puedes decidir qué es lo que haremos con el guante del poder. Primero, tenemos que traer de vuelta a todos los dinosaurios. Claro, entiendo. ¿Y crees poder manejar eso? Sí. ¿Y qué hacemos después con el guante del poder? No podemos quedárnoslo y tampoco nadie más. ¡Ya sé! ¿Qué? Lo llevaremos al mar y que se hunda. Es una buena idea. Tal vez los dinosaurios de ahí se lo coman. Sí, lo es. Vamos por él. Tómalo. Hazlo con mucho cuidado. Elby, ¿estás seguro de poder hacerlo? Seguro. ¿Estás seguro que no te dominará? Puedo hacerlo. Entonces hazlo. Mejor retrocedo. Buena idea. Tal vez deberías ir para allá. Para no destruir este columpio. ¿Vas a pensar en los dinosaurios para regresarlos? Lo pensaré. Hazlo. Deshacernos de él porque nadie puede tener tanto poder. No, así es. Ranger Elby, vayamos por ese camino. Ranger Elby. Ranger Aaron, creí que eras un dinosaurio. ¿Un dinosaurio? No, solo soy yo, el Ranger Aaron. ¿Tú qué hacías ahí? Me dormí y estuve soñando que los dinosaurios desaparecían y buscamos todas las piedras mágicas para devolverlos a la vida. ¡Asombroso! Como en Avengers Endgame. ¡Igual! ¿Listo para ver la película? Entonces, claro, ¡vámonos al cine y a comer palomitas! Hola, Bob, la mantis religiosa. Dime qué estás haciendo hoy. ¿Acechando como siempre? Sí. Bueno, será mejor que regrese a patrullar. ¡Nos vemos después, Bob! Ven aquí, bebé T-Rex. Si es que estás por aquí.
Aquí voy. ¿Me escucha, Ranger Aaron? Es Ranger El B. Adelante, Ranger El B. Me encontré una manada de apatosaurus. ¡Oh, genial! ¿Dónde estás? Dime. Estoy junto al lago. Muy bien, estoy aquí en el parque, asegurándome de que el bebé T-Rex no esté suelto. Puede ser peligroso y asustar a alguien. Entonces, ¿qué tal si vienes aquí y nos vemos, ¿sí? De acuerdo. 10-4. Ranger El B encontró algunos apatosaurus. Empezaré buscando por ahí. ¡Oye, bebé T-Rex! ¿Estás por aquí? ¡Ven, bebé T-Rex! Bien, el camino es por allá. Un momento. ¿Qué es eso? ¡Qué extraño! ¡Ya sé! ¡Mejor lo desentierro con mi pala! Vamos a descubrir qué es. 3, 2, 1. ¡Oh! Creo que es... No sé. A ver, tal vez por acá. Sí. ¿Qué fue esto? Creí haber escuchado a un dinosaurio cerca de aquí. Da miedo andar en el bosque. ¡La meteré por abajo! ¡Oh, increíble! ¡Esto es un hueso! ¡Eso significa que es de un dinosaurio! ¡Wow! ¡Responde, Ranger Aaron! ¡Adelante, Ranger El B! ¡Encontré un hueso! Oh, ¡repite qué dijiste! ¿Un hueso de dinosaurio? No lo sé, creo que sí. Tienes que venir a verlo ahora. Muy bien, no puedo creer que hayas encontrado un hueso. Voy para allá y lo revisamos, ¿de acuerdo? Bien. El B encontró un hueso de dinosaurio. Creo que es por ahí. Tomaré ese camino. Guardaré todo y lo cerraré bien. Ya llegué, te ayudo. ¿Dónde tienes eso? El hueso. ¡Oh, wow! ¡Toma! ¡Mira, cárgalo. Es enorme! ¡Qué tómalo. Gran descubrimiento! Está muy pesado. ¡Encontraste un tesoro! ¡Sí! ¡Es un hueso real! Creo que sí es de dinosaurio. Probablemente sea de una nueva especie. Debió ser enorme, grande y aterrador. ¡Sí! No, pensé que era de una especie antigua. En el museo he visto muchos como ese. No. Es de una nueva especie. Seremos muy famosos con lo que hemos encontrado en este lugar. No, yo creo que es de una especie antigua. Bueno, ¿sabes algo? Sé quién puede ayudarnos. ¿Quién? Conozco a un paleontólogo. Su nombre es Nate. Y está en Los Ángeles, California. Podrá examinarlo y decirnos de qué tipo de dinosaurio es. ¡Sí! ¡Será genial! Aunque todavía creo que es de una especie antigua. No, sé que es nuevo. Te apuesto a que es de una nueva especie, ¿ok? Lo veremos. Tomaremos un avión que nos lleve a California. ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Vamos a California! ¡Wow! ¡Mira, Ranger El B! ¡Estos dos grandes dinosaurios! ¡Sí, los dinosaurios peleando! Entonces, en el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles, conoceremos todo sobre los dinosaurios que vivieron en la Antártida. Sí. Nos encontraremos con Nate. Él es el paleontólogo. Oh. Descubrió su propia especie de dinosaurio. No bueno, sabía. No es suya, le pertenece a todo el planeta. Entiendo. Perfecto. Creo que la exhibición está por allá. Sí, ¡sígueme! ¡Ya quiero verla! ¡Roar! Oye, ¿qué estás haciendo aquí? Solo estoy comparando el hueso. No, este no es como el hueso que encontramos. Te digo que es de una especie nueva. Va a ser muy emocionante. Solo sí, espera. Sí, claro. Estamos atravesando un portal. Oye, esto es la Antártida. ¿La Antártida? Sí, tal vez podamos encontrar algunos huesos por aquí. Mira, es como este. No, el hueso no es tan grande como el que tienen ahí. ¿En serio? Es un hueso de dinosaurio que nadie conoce. ¿Esas son herramientas eléctricas? ¡Fascinante! No sabía que tenían estas herramientas en la Antártida. ¡Oh, mira quién es!
¡Es Nate Smith, el paleontólogo del que te he estado hablando! ¡Claro! Este es el Museo de Historia Natural de Los Ángeles. Gracias, Nate, por invitarnos a conocer la nueva especie de dinosaurio que encontraste. Sí, parece que se están preparando para cazar dinosaurios antárticos. ¡Lo hacemos! Esta es herramienta pesada, por lo que deben usar equipo profesional. Déjenme darles lo que necesitan. ¡Botas! ¡Son enormes! Estas son las botas de alpinismo que usamos en la Antártida. Cool. ¿Quieres ponértelas? ¿Son estas las que usaste en la Antártida? Sí, las usé en nuestra expedición en 2003 y también en 2010. ¿Por qué no te las pones, Ranger LB? Sí, me quedan. Oye, ¿te ves bien? Así es cierto. ¿Cómo me veo? ¿Este es un martillo neumático? Sí, es uno de nuestros martillos neumáticos eléctricos. Interesante. Está bien. Si quieres, tómalo. Puedes encenderlo. Presiona hacia abajo. ¡Ahí lo tienes! ¿Lo sentiste? ¡Genial! Protege tus oídos. ¡Oh, claro! Para el ruido, necesito esto. Sí. ¡Impresionante! Increíble, cool. ¿Verdad? De acuerdo, y... ¡Puedo ver que hay más! Bueno, aquí tenemos algunos martillos que usamos, incluso la sierra para rocas. Esta es para concreto y la utilizamos para cortar bloques. ¿Este también se enciende? Sí, esta se puede utilizar para adelante y hacia atrás. ¡Oh, está bien! Tú muévelo y yo haré el ruido. Está bien, suficiente. Pero no usas esto para lo real cuando llegas a los fósiles, ¿verdad? Sería demasiado. Esto es solo para recoger los dinosaurios. Una vez que tenemos los fósiles en el laboratorio, utilizamos otras herramientas. ¿Eso es lo que hacen ahí? Sí, aquí puedes ver un pequeño paso de aire. Esto es como lo que pueden encontrar en un consultorio. ¡Sí! Aquí pueden ver cómo limpiamos fósiles con esa herramienta. ¡Sí! ¡Impresionante, de verdad! ¡Vamos a la exposición! Bueno, vamos por aquí. Vamos a ver cómo era la Antártida antes de la era de los dinosaurios. ¿Entonces hay dinosaurios en la Antártida? Sí, existieron en la Antártida y hay animales incluso mayores que los dinosaurios en esa zona, como el Cronaxidón. ¿Sabes dónde está la Antártida, verdad? Sí, está abajo. Sí, en el polo. El polo sur. Está abajo, en el polo sur. Así son los continentes ahora, con la Antártida sobre el polo sur. ¡Qué bien! Pero hace unos 100 millones de años, todo esto lucía de una forma muy diferente. ¡Oh, es cierto, Pangea! Hace unos 250 millones de años, la Antártida estaba conectada a los otros continentes. ¡Todo es un gran continente! Entonces los dinosaurios se podían mover de uno a otro, ¿verdad? Sí, exactamente. Estos animales podían viajar entre los continentes en ese entonces. ¿Qué clase de dinosaurio es ese de ahí? Esta es una réplica de Criolophosaurus, uno de los dinosaurios más famosos de la Antártida. Espera, ¿y ese también? Este es el esqueleto del Criolophosaurus. Crío es congelado, lagarto con cresta congelado. En la vida real, así es como se habría visto el Criolophosaurus. ¡Es enorme! Muchos de estos dinosaurios carnívoros que conocemos tenían plumas. Y algunos de ellos incluso tenían filamentos muy finos como este. Estos son algunos de los nuevos dinosaurios de la Antártida. Como el sauropodomorfo. El sauropodomorfo se parece a algunos dinosaurios que se conocen como los saurópodos gigantes, Diplodocus y Apatosaurus. Estos son los primos de esos dinosaurios. Y este se ve pequeño, pero se debe a que se conoce por un esqueleto que tiene aproximadamente 4 o 5 años. Debía ser un bebé. ¿Esto es lo que comió el Criolophosaurus? Sí, quizá estuvieron en el menú de la cena para los Criolophosaurus. ¿Qué es eso? Este es un Carnivosaurus. Es en realidad un pariente de Mosasaurus. Y esta es otra especie que es de un grupo de reptiles marinos que vivieron durante la era de los dinosaurios. ¡Oh! El Mosasaurus es parte del grupo Mosasaurio, ¿verdad? Exactamente. Entonces este animal no es un dinosaurio, un pez o un tiburón. En realidad está relacionado con lagartos. Finalmente lo entiendo bien. ¿Tú también? Lo entendí. ¡Miren! ¡Hay pingüinos ahí! ¡Pingüinos! ¿Había pingüinos en la era de los dinosaurios? Bueno, no mucho después del final de la era de los dinosaurios. Los dinosaurios no tardan tanto en regresar a la Antártida en forma de pájaros como los pingüinos. Entonces, las aves modernas son dinosaurios de la misma manera que los murciélagos son un tipo de mamífero. Ok, otro portal aquí. Esto es lo último que les quería compartir. Se trata de la otra ciencia que existe en la Antártida. Hay personas como Lee que estudian los glaciares. E incluso toman muestras del hielo. Esta es una réplica de una de las muestras que viene de la Antártida. Creo que estamos cerca del final, pero tenemos una pregunta para ti. Te lo voy a mostrar. Vamos a verlo. Nate, ha sido genial. Los dinosaurios antárticos que encontraste en el Polo Sur. Sí. No puedo creer que descubrieron huesos de dinosaurios sí, reales. Eso fue asombroso. Bueno, traemos algo para ti que te dejará con la boca abierta. Qué interesante, ¿de qué se trata? Lo voy a sacar y te lo voy a mostrar. Mira este recuerdo que nos dejó la historia. Oh, wow. Observa este espécimen de hueso de dinosaurio. Esto es bastante delicado. Sí. La preservación se ve bastante bien. Es fresco. Esto fue lo que encontramos muy cerca del lago del T-Rex Ranch, Nate. Dime de qué especie crees que sea. No estoy seguro. Parece bóvido. ¿Entonces es de un gran dinosaurio? No es de un Bostaurus, creo. Es de una especie nueva de dinosaurio, sí, ¿verdad? Este es un hueso de vaca para perro.
¿Qué? ¿Qué? ¿Un hueso para perro? Sí, un delicioso hueso para perro. Ah, encontraste el hueso de una vaca en el lago. Estoy seguro de que un perro lo enterró. Sí, perdón, no los puedo ayudar, no estudio mamíferos. Bueno, sí. Nate, agradecemos tu tiempo. Un gusto tenerlos en el Museo de Historia Natural. Muchas gracias por mostrarnos la exposición de dinosaurios antárticos. Es maravilloso lo que has encontrado. Aprendimos mucho, ¿verdad? Sí. Bien, genial. Creo que deberíamos ver algunos huesos de dinosaurio. Vamos. Hay mucho más que ver, Rangers. Muy bien, gracias, Nate. Sí, cuídense. Hasta luego. Adiós. En este viaje vinimos en avión hasta Los Ángeles para analizar el hueso. Y ahora que estamos aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a Legoland. Sí, Legoland es una buena idea. Sí. O podríamos... ¡Oh! ¡Este Rex! ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Ahí, en el parque! No, eso es el... ¡No, es un T-Rex! ¡Rápido, muévete! ¡Por aquí! ¡Escondámonos aquí! ¡Espero! ¡Que no nos vea! ¿Por qué? Siempre hay uno. Donde quiera que vayamos, siempre hay un T-Rex. Tenemos que encontrar la forma de deshacernos de él. Usar un hueso, ¿no crees? ¿Dónde vamos a conseguir un hueso? Quizá puede ser uno del museo. No creo que nos dejen tomar un hueso de esos. ¡Ya lo tengo! ¿Qué? ¡El hueso para perro! ¡Oh, cierto! ¡El hueso de vaca para perro! ¡Claro! ¡Qué buena idea! Déjame sacar el hueso. Ya lo tengo. ¿Se lo vas a lanzar? ¡Lo haré! Hazlo con mucho cuidado. Ok. Atento. En tres, atento. Dos, con cuidado. Uno. ¡Lánzalo! ¡Lo vámonos! ¡El T-Rex se lo va a comer! ¡Funcionó! ¡Elvi, ¿a dónde vas? ¡También me voy! ¡Corre, Ranger Aaron! Ok. Llegamos. ¿Y Park Ranger Aaron, dónde estamos? Oye, Park Ranger Aaron. Uy, sí la encontraste. Sí. Hoy estamos en la Feria Estatal de Texas. ¡Oh, sí! ¡Me gustan las ferias! También te emociona, campeón. Claro. Y en esta bolsa está mi desafío para ti hoy. ¿Te gusta? Me gusta. Okay. Allá enfrente hay una feria y... Okay. Ahí hay todo tipo de atracciones. Sí. Y si tú ganas 3 pequeños premios en esos juegos... podrás canjear el dino premio secreto que está en la dino bolsa. Increíble, ¿suena divertido? Sí. Ok, guardemos la bolsa y después venimos por ella. Ya que hayas ganado, eso sí lo haces, no lo olvides. ¡Corre! ¡Sí, vayamos a jugar! ¡Tres, dos, uno! ¡Feria Estatal! Gran foto, ahora hay que seguir la aventura. ¿Listo? ¡Listo! Acércate. Oye, espera. Recibí un mensaje de texto anónimo. A ver... Ja, ja, ja. Crees que te estás divirtiendo en la Feria Estatal de Texas, pero tengo enormes planes para ti, Big Tex. ¡Enormes planes! ¿Quién lo escribió? ¡No lo sé! Esto es algo que Dinomaster escribiría. Tienes Pensé razón, que nos habíamos deshecho de él. Mira, aquí dice enormes planes y todo está en mayúscula. ¡Enormes planes! ¡Un dinosaurio enorme! ¡Eso es! Cierto. ¡Podría ser algo así! ¡Podría ser algo enorme! ¡Tal vez trajeron un dinosaurio para enfrentarse a Big Tex! Oye, oye, eso está muy mal. ¡Y mucho! Aunque Big Tex es muy fuerte, un dinosaurio podría acabar con él. Ok. Así es. Haremos esto. Salir de la feria estatal y asegurarnos de que no haya dinosaurios. Ok. Ok, por allá. Sí, sígueme. Allá. Abre los ojos. Tenemos que estar atentos a ese dinosaurio. ¿Lo ves por alguna parte? No. A ver, ¿cómo hallaremos a un dinosaurio entre toda esta gente y con tanto movimiento? No lo sé. No sé, necesitamos un plan. ¡Si vemos ¿qué? Desde arriba! ¡Ah, sí, claro! Para que podamos ver hacia abajo. Sí. Ok, a ver... ¡Oh, lo tengo! ¿Qué? ¿Qué tal los troncos? Subamos ¿qué? En ellos y nos llevarán nos arriba. ¡Nos llevará a la cima! Ok, vayamos a los troncos. ¡Sí! ¡Te ganaré! Ranger el Bee, es el viaje en troncos. Sí. Subiremos a la cima. Y antes de bajar, miraremos a nuestro alrededor. Quizá ahí encontremos al dinosaurio. ¡Corre! Relájate y disfruta el viaje. Oye, creo que estamos acelerando. ¿Ya viste los cocodrilos? Sí, pero ¿ves algún dinosaurio? No, no. Oye, esto está genial. Oh. Es como un túnel de carnaval, ¿no? ¡Prepárate, Elvi! ¡Listo, aquí voy! ¡Wow! ¿Te digo algo? Olvidé que teníamos que buscar al dinosaurio. ¿Y yo? Fue muy divertido. ¡Y nos mojamos mucho! ¡Sí! ¡Pero no tuve tiempo de ver al dinosaurio allá arriba! ¡Tienes razón! ¡Tenemos que ir más alto! Creo que ya sé dónde. ¡Ven conmigo! Okay. ¿Qué te parece, Ranger el Bee? ¡El Texas Skyway! ¡Sí! ¿Sí? ¿Subimos a una de esas góndolas de ahí?
nos va a llevar por encima de toda la feria, ¿comprendes? Y desde arriba, si hay un dinosaurio, será fácil verlo. ¡Ok! ¡Ok! ¡Hay que subir! Sí, ¡ya es hora, muchacho! Quiero que te fijes bien. ¿Ves algún dinosaurio? No, no veo nada. Solo hay gente. Sí, pero eso no ayuda, Elvi. Estamos a la mitad de la feria. No pierdas detalle. ¡Ay, no veo nada! ¡Ay, qué bonito! ¡La gran estrella de Texas! ¡Me gusta mucho! Eso me da una idea. Si no podemos verlo desde el interior del Skyway, tal vez podamos verlo dentro de la estrella de Texas. ¡Qué gran idea! ¿No crees, Elvi? Vayamos allá y busquemos al dinosaurio. ¿Te gustaría jugar algo en el camino? ¡Hola! Mira, es la Rueda de la Fortuna, la gran estrella de Texas, la más grande del hemisferio occidental. Ok, desde ahí deberíamos poder ver algo grande en el suelo. ¿Estás listo? ¡Hay que ir rápido! ¡Ya estamos en la gran estrella de Texas! ¡Hay que estar muy atentos para ver dónde está! ¡Ay, no estoy seguro que esto funcione! ¡Nos estamos tambaleando! ¿Sientes? La verdad, no sé si sea buena idea dar vueltas. ¡Ay, lo bueno es que no comí! ¡Te salvaste! ¡Estamos en la cima! ¡Fíjate alrededor a ver si lo encuentras! ¡Qué miedo! ¿Ya viste? ¡Todo se ve diminuto! Aunque tal vez podríamos subir aún más. ¡Ahí sí estaríamos en la cima! ¿No crees? ¡Hay que ir! Ok, en cuanto bajemos, iremos directo a la punta de esa torre. ¡Prepárate! ¡Es hora de subir aún más! ¡Wow! ¿Ya viste? ¡A eso le llamo altura! ¡Sí! Ok, iremos a la cima de la Torre de Texas. Desde ahí sí podremos ver lo que sea. Si hay algo, seguro lo veremos. ¡Bueno! ¡Te reto a ganarme! ¡Ya me ganaré! ¡Wow! ¿Ya viste la bandera? Parece? ¡Ya estamos girando! ¡Cool! ¿No has visto la bandera, Ranger Aaron? Sí, muy bonita. ¿Puedes ver algo? No, nada. Ahí está la gran estrella de Texas. Y dime, ¿no te da miedo la altura? Creo que sí. Tranquilo, relájate. No pasa nada en esta cápsula con forma de ovni. Ok. ¡Ya estamos a punto de aterrizar! Sí, cierto. Vamos a salir, terminas tu reto y olvídate del mensaje. Ya no importa, vamos a ignorarlo por ahora. ¿Crees poder derribar uno de esos platos con la pelota? ¡Qué fácil! ¡Hazlo, campeón! ¡Enséñanos qué tan fuerte eres! ¡Sí! ¿Lo vieron? Sí. ¡Eso hablaba! ¡Enséñales! ¡Eres el mejor! ¡Hazlo! ¡Oh! ¡Perfecto, Elvi! ¡Derriba uno más! Ya se terminó. ¿Qué? ¿No ganó nada? Sí, señor. A ver qué premios tienes. ¿Cuál lo sacó? ¡Oh! ¡Es un Pokémon! ¡La llama! ¿Prefieres la llama? ¡Sí! ¡La llama de ¡Lo hiciste! Fortnite. ¡Eres el mejor! ¡Vamos para allá, sí! ¡Llama! ¿Vamos a los globos? ¡Vamos! ¡Hay que intentar! ¡Agárrala! Ok, dame tu llama y tú juega. ¡Sí! ¡Oh! ¡Reventaste uno! ¡Y otro! ¡Claro! Bueno, vas por el tercero. A ver, ¿cuál vas a querer? ¡El pulpo! ¿El pulpo de ahí? ¡Sí, ese de ahí! Okay. ¡Gracias! ¡Excelente! ¡Sí! Ok, ya tienes una llama y un pulpo. ¡Sí, ya tengo uno dos! Más. Uno más para que puedas canjear el premio mayor. ¿Quieres seguir jugando? ¡Está bien! Ok, tienes que jugar un juego más. ¿Cuál vas a elegir? ¿Quieres jugar algo diferente? ¡Ese de ahí! ¡Gran elección! Juega ¡Las pistolas conmigo. De agua! ¡Sí! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! ¡Adelante! ¡Oh, no seas tramposo! ¡Empezaste Hay antes que yo! ¡Llévate al centro! ¡Casi! ¡Ganaste! ¡Así se hace! ¡Me encanta! ¡No olvides tu premio! ¡No! ¡Dile gracias! ¡Gracias! ¡Lo hiciste! ¡Ya tienes tres! ¿No quieres una? ¿Seguro? ¡No, gracias! ¡Amo esta comida! Ok, Ranger Elvi, tengo mi banderilla y tú el premio que te había prometido. ¡Así es! ¿Estás listo para ver lo que está dentro de la bolsa? Creo que me quedaré con esto. ¡Ay, no! ¡Mejor! Ok. Sí, me gusta si quieres, mucho puedes la quedarte llama. Con los peluches. Ahora no sabrás nunca qué era la sorpresa. En Espera. Fin, la voy a guardar. No, no, no. ¿Qué? Cambié de opinión. ¿Qué mejor Espera. Sí? ¿Ok? Así la quiero. ¿Y eso quieres? Sí. ¿Está bien? Guarda los peluches. Los llevaremos al centro de control. Quizá los zapatosaurus bebés jueguen con ellos. ¡Oh, ya viste ese lugar! Mira. ¡Se ve bien! ¡Vamos para abrir tu sorpresa! Aquí, sí. Y yo me comeré esto, ¿ok? ¡Corre! ¡Yo te ganaré! Oye, había un dinosaurio allá, aunque quizás me equivoqué. No, no era nada. Dame eso, no hay que dejar basura. ¡Ah, ya lo saqué! A ver, Elvi, ¿qué es? ¡Mira esto, Ranger Aaron! ¡Qué cool! Es un T-Rex de Dinosaur Planet que arroja dardos por el hocico. Me gusta ¡Excelente! Mucho. Enséñame cómo funciona. Ok, hay que agarrarlo de aquí. Y esta pierna
la tienes que empujar hacia atrás, así. Y entonces empieza a rugir. Me encanta cómo ruge y sus ojos se encienden. Mira esos dientes, me gusta. Sí. Bueno, ok. ¿Y en dónde pondremos los dardos tranquilizantes? Ok, te enseño, fíjate bien. Ah, ya vi. Ya, ¿ya entendiste? Entendí. Sí, claro. ¿Y cómo se lanza el dardo? A ver, te voy a enseñar. Se jala la cola. Jalamos la cola. Y entonces mira lo que hace. ¿Por qué no le quitas la base? Así, okay, ya lo hiciste. Ya. Ahora apunta. Apunto okay. Y fuego. ¡Oh, qué cool! Yeah. El T-Rex nunca sabría que eso es un arma lanzadardos, ¿no es así? Sí, cierto. Oye, aquí hay otro. Tenemos más para disparar. Es un dardo con ventosa y se pega. Y además, para que practiques. Quiero ver si le puedes dar al centro. Okay. Hay que lamerlo, qué asco. Lo colocamos. Muy bien. Y luego, ¿cómo lo preparas para disparar? Ya estoy listo. ¡Apunta! ¡Apunta, Elvi! ¡Pero no a mí! ¡Y fuego! ¡Le di! ¡Oh, lo lograste! ¡Se adhiere bien en el blanco! ¡Vamos a despegarlo! ¡Sí! ¿Cuántos puntos hiciste? ¡Oh, 15! ¡Oh, 15! ¡Eres bueno, eh! ¡Recuerda no dispararme! ¡Voy! ¿Qué? ¡Mira! ¡Es un raptor! ¡De verdad, un dinosaurio en la feria estatal! ¡Escóndete! ¡Sí! Ok, rápido, ven. Okay. No dejes de apuntarlo. Ok, quien haya enviado ese mensaje de que algo enorme y horrendo iba a estar en la feria estatal, no mentía. Ahora vemos un raptor por allá. Y ahora que no hay que dejar que llegue a la feria, no queremos que cause pánico. Ajá. ¿Qué? Tenemos esto para ahuyentarlo. Eso íbamos a hacer. Sí. El T-Rex y le dispararemos. Lo voy a poner. Shh, T-Rex, no hagas ruido. Está bien. Ahora ve a rodear el lugar y le disparas. ¿Está bien? Ok. Aquí te cuido. Tranquilo, te cubro. Ok. En silencio. ¿Tienes? ¿Estás listo? Te tengo en la mira, Raptor. Sí. Esta es la posición perfecta para dispararme ahora. ¡Dispárale ya, Ranger Elvi! ¿A dónde vas? ¡Voy por ti, Velociraptor! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Sí, lo hiciste! ¡Se está yendo! ¡Eso es! ¡Lo ahuyentaste! ¡Dame 5! ¡Alejaste al Raptor! ¿Pero sabes qué? ¿Qué? Hay que volver al centro de control. Quizá el Raptor sea de nuestro parque y alguien lo liberó para que llegara hasta la feria. Ahora Big Tex está a salvo. Sí. Y la feria también está a salvo. Sí. ¡Misión cumplida! ¡A la camioneta!